Tiene hechizo, hechizo, to the thrill of the chase. Tiene hechizo, hechizo. Kono ban gumiwa, goran no subons no tekyo di o krish mash. Cornices coparon Quilmes. Ya no sé, quizás lo soñé o aluciné. Ah, bueno, muchas gracias por estar presente. Acá quería presentar a Abel Gatti y Gianluca Zonzini, dos actores increíbles en la película. Así que, bueno, no sé cómo es esto. Si quieren preguntar algo, preguntas particulares o comentarios, sí. Buenas a todos, mi nombre es Fran Medrano y quiero felicitaros a todos por esta película que me encantó, que fue una de las mejores comedias de Argentina, que fue exhibida en el Festival del Bafisi. ¿Y cómo fue la experiencia de haber participado en este proyecto, en el proceso durante estos 4 años de las grabaciones? Muchas gracias. No sé, yo hablé mucho siempre en frente de públicos de la película. Me encantaría que contesten Bel y Chan. Bueno, hola. Bueno, primero hicimos los castings y después hicimos Zooms porque la pandemia. Sí. Y después seguimos haciendo más Zooms. Hicimos un corto. Una prueba de concepto. Una prueba de concepto. Y después esperamos mucho tiempo y llegó el momento, después de mucho tiempo, filmamos. Volvimos a esperar mucho tiempo porque la post, porque así son los tiempos y porque la post y el montaje, y bueno, ahora estamos muy felices de haber estrenado en Bafisi y haber pasado por en San Francisco y en Londres, en Nueva York y otros, y ahora en Argentina, en nuestro país, en este país increíble y maravilloso que nos aloja. Gracias, Abel. Otra cosa que fue curiosa es que armamos un chat de WhatsApp. Creo que eso fue único. No sé si suele pasar que el elenco se arma en una comunidad virtual, pasando referencias de música. Me acuerdo que Sofía Gala estaba leyendo la Biblia psíquica de Genesis Piorlich y nos mandó los primeros 2 capítulos que hablaban de la sexualidad, la libertad, la opresión del gobierno en la sexualidad de la gente. Nos mandamos películas para mirar, porque todos estaban al pedo, viste, en pandemia, y nos ayudó tener tiempo al pedo para flashear, imaginar y concretizar una comunidad que después se ve en la peli. Y de hecho esa es la segunda vez que nos juntamos este año, así que yo estoy muy contento de verlo. Sí. Para Michael, preguntarle, bueno, justamente, cómo siendo americano, por qué se interiorizó tanto en Argentina y quiso filmar esta historia cuando todo el mundo quiere al revés. O sea, los argentinos y casi todo el mundo que hace cine quiere llegar a Estados Unidos y triunfar allá, ¿no? Muchas gracias. Creo que... como lo que me llevó a venir a Argentina tiene un poco que ver con la historia. Vi en el Museo de California la historia de California, que hay un pirata argentino en la historia, y que un poco me atrajo la
mezcla cultural que acá, que es parecido, digo, la diversidad cultural, y llegué como turista por primera vez, como mochilero, y después me enamoré con la cultura y fui al IUNA y descubrí el arte acá en Argentina, en el IUNA, y me enamoré, tuve mi primer casa en como 2010, alquilé un departamento, viví solo por primera vez, y creo que cuando sos un joven y tenés mucho crecimiento en un lugar, empezás a identificar más, viví como 4 años y fue muy fácil adaptarme, porque creo que las argentinas son gente muy cálida y Estados Unidos es más una cultura fría y más mecánico, mientras Argentina es más espontáneo, y la verdad que me inspira Buenos Aires, me inspira muchísimo al escribir arte visual. La gente me inspira tanto y uno tiene que escuchar la musa de dónde viene la inspiración. No me inspira tanto, la verdad, creativamente en California y Nueva York, donde estudié, estuve ahí hace 6 días en Nueva York y me parece un shopping. Para ustedes quizás no, es una maqueta, para mí es como caminar adentro de un shopping, todo es una transacción, se siente muy transaccional, incluso las amistades, los romances, porque no puedes ir a la plaza a tomar una cerveza, es prohibido, tenés que ir a un bar, pagar $15 para tomar una cerveza y después todo el tiempo estás diciendo ¿por qué hago esto? No sé, después de vivir ahí tanto tiempo, o sea, digo, ¿y cómo vas a pintar una pintura si sabes que la renta sale tanto cada hora de pintura? Estás calculando tu cabeza, estoy perdiendo tiempo porque no puedo pintar ahí, no hay esa tranquilidad. Entonces encontré en Argentina una calidez humana, una inspiración y una historia que es suficientemente parecido a lo que, o bueno, una cultura que tiene cosas en común con la mía. No es que es ir a Japón a vivir, y eso es importante, que puedo integrar visualmente en la infraestructura, creo. Si vas a Perú, si yo voy a vivir en Perú, es que me van a tratar diferente por mi forma de vestir o mi cara. Entonces sentí como que podía integrar acá. Perdón. Bueno, felicitaciones para los tres igual, ya hablamos con Michael un montón de veces y ahora que pasó por festivales de Londres, de Estados Unidos, esto que marcas vos de cómo mostrar Argentina para todos, quizás lo vemos nosotros y para nosotros es normal, pero ahora que pasaron por festivales, ¿tuviste comentarios de gente extranjera de che, qué onda Argentina, es otro mundo? Bueno, gracias también por representar a Argentina ahora en todos lados. Gracias, Agus. En Inglaterra estuve hace 2 semanas, en Londres, en el cine, hermoso Río Cine, con 300 británicos piratas, y que obviamente tiene un tema. Les conté que los argentines dicen a los británicos piratas, para introducir un poco la película, pero es un tema importante para mí y para británicos, creo también. ¿Cómo sentir y qué responsabilidad tiene uno como ciudadano de un país hegemónico, de un país colonialista, o que viene de un país neocolonialista? Tanto británicos cuando viajan, como ahora siendo, no sé, judío, viajás y no participás en Israel necesariamente, pero por ahí la gente te miran así, como si sos cómplice a lo que está pasando en genocidios. Y es un tema que ahora, y creo que hacia el futuro, la identidad nacional es un tema. No pensamos tanto, pero es un tema muy importante, tan importante en la identidad de uno que la raza, la sexualidad, el género. Hablamos más de sexualidad y género en Argentina, Estados Unidos hablamos mucho de raza. Siempre raza, es más raza que cualquier otra cosa. Sos blanco o negro, ¿entendés? Votas a este o el otro. Y creo que
creo que tanto los británicos como los yankees, por suerte, están viendo un poco cómo, qué lugar tiene la culpa, cómo usar el cine como catarsis de esas cuestiones muy difíciles, porque como no sos responsable, porque bueno, yo no elegí armar el plan Cóndor en Argentina, pero al vivir en Argentina, y si soy una persona sensible, con curiosidad, por ahí me llegan esas dudas de cómo enamorarme, de cómo armar una comunidad. Cuando voy a ESMA me provoca porque no existe Estados Unidos escrito ahí, como porque no hay Plan Cóndor en la historia de ESMA. ¿Por qué? A mí me parece súper importante. Y cuando fui no había ninguna mención, y después leo un libro de Felipe Piña o sobre, incluso hay libros en Estados Unidos de Plan Cóndor, que explica, como incluso está en la CIA, la página de la CIA, ¿no? Todo el proceso de endeudamiento en los 70. Y para mí hay algo que está pasando muy fuertemente ahora en Parque Lezama. Yo vivo a una cuadra, a media cuadra, y escuché todo el discurso el otro día del presidente, como un eco, una pesadilla en el fondo. Y me parece como con la campaña de bajar todo y poner la libertad de avanza, pero ¿qué tipo de libertad estamos hablando? Es libertad de endeudamiento, es a la vez una libertad que es una cobardía total. O sea, bueno, vendemos el país y dolarizamos y privatizamos todo y no preguntamos por qué. Pero esa fachada machista de decir, ok, es la libertad que avanza. No, en realidad es el endeudamiento y la esclavitud que avanza. Y me parece que la película habla de esos temas de mi punto de vista, del punto de vista de un yankee. Y alguien de Argentina que vio la película en Londres me dice, pero la derecha siempre piensa que la izquierda es la única que tiene esa idea de peronismo, de que no reclamamos la deuda, pero yo no soy peronista. O sea, puede ser, pero no, porque no soy argentino, como vi un par de documentales, pero bueno, Sinfonía de un Sentimiento no es suficiente para ser peronista. Pero bueno, no soy de ese palo, y me parece importante que la gente de la derecha, de todos los palos políticos, cuestionan ¿por qué tener una tarjeta de crédito con acceso a préstamos bancarios es más importante que estar tranquilo, educación pública, hospital público, el lenguaje inclusivo? La libertad real para mí es el lenguaje inclusivo, no sacarlo. La libertad real es poder expresionar tu género, poder expresar tu género, tu sexualidad en la calle. Esa es la libertad real, la libertad de expresar tu identidad. Y eso es algo que pensaba antes de venir, como anoche me preocupaba mucho, que tapaba toda la vereda de la libertad de avanza. ¿Qué libertad estamos hablando, entendés? Es una libertad muy trucho. Hola, yo soy Adriana de Butaca Argentina, y si volvemos a la película con respecto al elenco, ¿cómo es que vos te contactás? ¿Cómo fue la selección de los mismos? Y sacame de la duda, ¿ustedes allá en Estados Unidos se denominan yankees o es como una palabra de desprecio como sería acá? Gracias por la pregunta. No, nosotros, de hecho, nunca escuché en mi vida la palabra yankee salvo para el equipo béisbol. O sea, y los británicos nos llamaron yankees porque éramos descendientes del imperio británico. Hay mucha ironía en la palabra, de hecho, en la película. Y les conté a los británicos el otro día que me pareció muy curioso como nadie en el mundo nos llama yankees, solo los argentinos. ¿Por qué? No sé. Lo intenté buscar en internet. No existe el razonamiento de dónde surge
surgió ese sustantivo para decir estadounidense? No existe, o sea, es interesante, pero no existe. Y la otra cosa es que encontré el elenco en general, casi todo el equipo, tanto el elenco como mirando películas argentinas. Como nunca estudié acá, me interesó el cine argentino siempre después de ver... creo que cuál es la primera película, Los Guantes Mágicos, que vi, o Silvia Prieto. Y después me interesó el cine, vi muchas películas y conocí el trabajo de Sofía Gala a través de Alanis y de Vera en Volley. Y Abel Gatti nunca había actuado, ¿no?, en una película. Y vino al casting, y Gianluca había actuado un par de películas, uno que estuvo en Rotterdam. Y había conocido un poco su trabajo a través del cine, entonces era un proceso bastante ecléctico, podría decir. Bueno, gracias. Lo quiero felicitar, muy linda la película. Sobre todo quiero hacer una pregunta. La película me parece que es una construcción artística, ¿no? Una construcción disruptiva, ¿no?, que romper un montón de esquemas. Pero hay algo que trasciende la película, que es, hay conceptos éticos que están marcados, que tienen que ver con la legalidad de las cosas, ¿no? Inclusive el personaje viene para reivindicar la acción de un pirata que es argentino, y él es norteamericano. Quería preguntarle si él, como norteamericano, ¿no?, obviamente se da cuenta que en su propia película no es que se han sido demonizados, sino finalmente, al margen de este pirata argentino, los verdaderos que quedan como culpables, o quizás la postura más política de la película, es directamente decir que un norteamericano, obviamente, como Kirchner, es un asesino. Si eso es una postura, un compromiso que lo tenés siempre, que lo tuviste en Estados Unidos, que lo mantenés, si podés ampliar esa situación. Muchas gracias. Yo creo que, como en la película, tanto como en Estados Unidos, los yanquis son bastante ignorantes de la historia, tanto como de lo que perciben los demás de ellos. Por ejemplo, la palabra americano es una cuestión que yo aprendí acá, en un taxi. Ah. En un taxi, el taxista me dice, ¿dónde sos? Yo digo, yo soy americano. Y me dice, bueno, yo también. Yo digo, ¿cómo vos también? ¿En qué parte de América? ¿Entendés? ¿Dónde está la embajada de América? Que eso, imagínate, vas a Europa y hablas con un francés, te dice un italiano, venía, tengo que ir a la embajada de Europa. Bueno, ¿dónde está la embajada de Europa? Imposible encontrar, ¿entendés? Pero para un francés hablando en italiano, por ahí no sabe. Bueno, para los yanquis hablando con un argentino, no sabe. Por ahí piensa que acá hablan portugués, incluso. Entonces, es gente que tiene una ignorancia del mundo, porque tiene mucha cultura adentro, y esa cultura de adentro, si es Britney Spears, o si es, fútbol americano, como dicen, béisbol, las películas, hay tanta cultura adentro que, como dicen, pan y circo, nunca piensan mucho en el exterior. Y si querés votar demócrata, es el partido de las guerras. Si querés republicano, o sea, Trump, es de los racistas. Es para crecer más, para crear más bebés cristianos blancos, ¿entendés? Entonces, el otro es diversidad, pero con una hegemonía tremenda, fuerte, exterior. Yo creo que un poco el discurso, y cómo aprendí ese discurso, fue viajando. Como viajar, tanto como hablar con otras nacionalidades, te abre la perspectiva y te muestra tus misconcepciones del mundo. Te abre tu cabeza para entender que tu concepción del mundo ya está equivocado. Y si no salís del mundo, de tu burbuja, de tu país, quizás pensás que está todo bien. Entonces, creo que es un poco así el discurso. Gracias. Buenas, ¿cómo va? Mi pregunta es más que nada para Abel. Quería saber si la construcción de tu personaje, Goya, fue algo, digamos, en lo que vos tuviste que ver, o sea, si hay algo
de Bell en Goya, más que nada porque te estuve investigando un poco, vi que haces arte con perfodrag y vi eso reflejado en la película, entonces quería saber si fue algo que surgió, que propusiste vos, si fue algo que se dio naturalmente, si golpe nada que ver con tu personalidad, pero bueno, quería saber un poquito de eso. Siempre hay un poco y un poco en todo. No, seguramente lo propuse o es algo que me divierte mucho, bueno, como para mí el drag es parte de mi identidad. Entonces siempre trato de hacerlo todo el tiempo porque me da mucho placer y soy un poco eso. Sí, Goya es un personaje, hay una construcción, pero sí, como hay mucho de mí en Goya, como siempre en todo lo que hago. Y no sé, no recuerdo cómo sucedió, seguro que fue una propuesta mía. No. Un poco y un poco. No sé, era en la prueba de concepto. Que vos y Bell hicieron una performance improvisado, que vos bailabas, que Gianluca es bailarín, y Bell cantaba drag, y fue totalmente improvisado con una cámara increíble y que capturó la improvisación. Y después en la prueba de concepto dije, che, ¿cómo hago para usar esto? Porque la escena de la terraza, cuando Bell está cantando, es uno de los más memorables de la película. Y cómo consigo los derechos de Sandro, que es muy difícil. Y fue algo que tuve que luchar, pero el performance de ellos esa noche de la Pro Concepto, cada vez que la veía lloraba yo. Es que me provocaba tanta emoción, me tocó. Algo muy fuerte y sigue tocando cuando hay una libertad de expresión y que trasciende géneros y todo y estás presente con el alma del artista, y creo que en ese momento tanto con Jan como Bell, que transmitían una pureza artística trascendental que me llevó mucho y que necesitaba buscar esa música. Perdón, otra. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Susana. Quería saber a cada uno de ustedes qué les dejó esta película, esta historia. A ver, yo creo que caí al casting medio de casualidad, medio ya entrado a instancia de casting, ya estaban de hecho preseleccionando a alguien y medio que aparecí. Y una amiga mía que me conocía hace mucho, también era conocida de Michael, y le dijo a Michael, conozco a alguien que es Dante. Y nada, me hizo llegar ahí. Primero tuvimos una instancia, como contó Bell, de Zoom y de preguntas. Entonces me gustó algo de la palabra casting me parece horrible. Algo de ese primer encuentro que era un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a veces cuando se tiene que aprender un papel o responder de una manera muy lineal a algo, y en realidad fue más conocernos, hacernos preguntas, cuáles eran los intereses en común, y vimos que había algo que podía ser muy afín al mundo de estos artistas que se quería mostrar en la película. Y después en el casting como que la conexión fue muy fue total, o sea, hubo algo que yo también fui medio confiado y fue todo muy espontáneo, y de repente ya había mucha química. Me acuerdo que en un momento nos miramos con Vera y como que estábamos como, no te conozco, pero estamos en la misma, y claramente fuimos el elenco. Y creo que fue una experiencia hermosa también a nivel humano, como que nos llevamos muy bien, nos reímos mucho. Y también algo de este encuentro que la película plantea entre una visión un poco colonialista y una visión local, que genera ese choque. Me parece que eso fue un gran aprendizaje para todos,
porque también nos pasa, el guión se revisó muchas veces y hubo un montón de cosas que algunos dijeron, che, yo no me siento tan afín con esto, che, no me es tan natural el lenguaje inclusivo, che, me es natural el lenguaje inclusivo. Y hubo algo de poder generar ahí algo un poco más complejo que una visión tan concreta o políticamente correcta, que me parece que hizo el trabajo mucho más profundo. Y siento que en ese encuentro apareció el vínculo y aparecieron todas las cosas, y que también la película tiene eso, porque al principio cuando leíamos el guión a veces yo decía, acá hay un riesgo de que esté muy romantizada esta visión como de los artistas que viven juntos, que comen orgánicos, que viven en comunidad y que viajan, claro, como el hippie con OSDE, y a la vez después la película como que terminó haciendo un jaque mate a esa visión, porque empieza a entrar en un terreno un poco más de lo bizarro, del absurdo. Entonces te das cuenta que también eso que está pasando es también la visión de este tipo, que este yankee que se quedó dormido en el cementerio, y creo que el código bizarro ayudó mucho a posibilitar que aparezcan todas esas fantasías también. Y me parece eso, que fue muy divertido, y que toda esa mezcla de lenguajes hizo una experiencia muy, muy divertida. Eso. Y no había pensado nunca en esto. Bueno, me pareció increíble llegar al set y ver una cantidad de técnicos increíbles, y ver cómo se hace el cine así, ¿no? Como con, no sé, como conocí muchas personas muy talentosas, técnicos, trabajadores de nuestro cine, y eso me parece lo más hermoso, como ver muchas personas trabajando con pasión, con amor al cine, y la verdad que había muchos técnicos muy increíbles, y somos increíbles nosotros los argentinos. Gracias, Mike. Bien ahí, man. Chile, quiero decir una cosa. Sí. Para ver. Creo que todavía no terminó de terminar la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué nos dejó la pelea? Me dejó días de nunca. Habla de tu mamá. Habla un poquito de tu mamá. No, mi mamá. Mi mamá vive en California. Yo soy... No tengo padre, eso es algo que está en la película. No tengo más, no tengo hermanes ni sobrinos, nadie, primos, no tengo. Entonces tengo una relación muy particular con mi madre, pero lo que me dejó la película es una pregunta, quizás como una ola que estoy surfeando ahora, ¿no? Este evento me dejó la película algo que todavía no sé qué es, pero es uno de los eventos más importantes, quizás, porque están todos ustedes acá que tienen una mirada crítica, intelectual, leen subtextos que un público normal no necesariamente está leyendo esto, y pienso que lo que me deja es un agradecimiento a Argentina, porque siento que es la culminación de 4 años de pasión y amor por el país. Pato Prister de Japón, Argentina, sacó la película. Quería preguntarte, Michael, dos cositas. ¿En cuánto tiempo se filmó, primero? Y segundo, ¿estás acá para quedarte definitivamente o vas a ir y venir? ¿Te enamoró tanto Argentina como para mirarte? Seguro, seguramente. La película fue 5 semanas de rodaje, 27 días intensas. Y yo vivo acá, gracias, por los últimos 4 años y creo que 8 años en total. Y yo cada vez más me siento más argentino, ¿no?
A veces hablo y nadie sabe que no soy argentino y me da mucho orgullo. Y cuando estoy afuera y hablo con un mexicano y pienso que soy argentino, me da mucho orgullo. Así que ojalá que... Como dice la frase, el que es argentino nace donde quiere. Que es argentino nace como donde quiere, como quiere, sí. Está bueno. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Vamos a ir cerrando, así que una preguntita más, si alguien quiere una preguntita hacer más. O algo que quieran hacer. Sí. Soy Belén Castiglione, del País del Humo. Quería consultarte cómo fue la elección de las locaciones. Yo soy quilmenia, así que me dio mucho orgullo también encontrar ahí esa representación. Y por otro lado, la constitución de esa identidad muy argenta, muy argenta. Yo no sé si 8 años de vivir en la Argentina logran esa experiencia de incluir la musicalización, Sandro, como ya lo mencionaste, Spinetta, cómo es esa conjugación del argento y las locaciones, cuál es el sentido también, ¿no? De haber elegido también las costas de Quilmes. Muchas gracias. Bueno, es otro punto para que yo sea argentino, entonces. Este de Quilmes fue increíble, fue en Navidad, que un amigo fui a visitarlo durante Navidad y me dijo que vive en Bernal. Me dice, bueno, vamos a pasear en el auto, porque comimos mucho, viste, después estás medio en pedo, y salís a pasear, y me mostró este lugar por primera vez, nunca lo había visto, el Pejedre Club. Y me pareció la concha de la lora el Pejedre Club. Fue como, estaba literalmente en el medio de la nada y qué misterioso lugar, ¿no? Como que perfecto para un bordel o para un flash, como dice Dante en la película, elucinante, creo que es el comentario. Y segundo, la música, tanto como los argentinismos. Yo leí el libro Che Boludo, ¿viste? Lo memoricé todo, con los gestos y el acento, ¿no? Creo que no me relaciono mucho con extranjeros acá. Es raro, pero digo, si quieres aprender un idioma, haces eso, pero no es solo por eso, ¿viste? Es porque siento que me sale naturalmente juntarme con argentinos. No sé, es raro, pero me encanta. No siento que extraño gente de mi país o mi cultura. Extraño mi madre y extraño el mar. Y esa escena al principio de la película, ya que vamos a terminar con esta última pregunta. Al principio de la película ves que hay una persona mirando el mar, y yo cuando vuelvo a California, yo hago eso, como de chico miraba un poco las costas esperando el barco pirata para que venga a salvarme. Y para que viniera a salvarme, y yo ahora cuando vuelvo camino ahí en la bahía cerca de mi casa, se llama la Bahía Española, curiosamente, donde la ceniza de mi padre, mi mamá lo tiró cuando se murió. Entonces hay una conexión paternal con el pirata, tanto en la película como en mi vida real. Y la esencia argentina del pirata argentino que conquistó mi pueblo está a 2 cuadras de mi casa. Así que quizás un poco por eso también. Pero bueno, muchas gracias por venir hoy, perdón por los subtítulos. Y por ahí me entiendo un poco más ahora que, nada, que hay que... Bueno, muchas gracias. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No.